Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios para el estudio de su palabra esta noche. Oh Padre querido, una vez más vamos a abrir la Sagrada Escritura y no queremos hacerlo sin tener la seguridad que tu Espíritu se va a mover. Enséñanos, Señor. No queremos leer la Biblia simplemente por leerla, queremos extraer las lecciones que se pueden aplicar a nuestra vida, que nos pueden ayudar a crecer en la experiencia espiritual. Estas personas lindas que han venido esta noche han venido para crecer, para aprender. Y tú nunca dejaste a los hijos sinceros que vinieron a ti volver para casa vacíos. Por lo tanto, coloca tu palabra en el corazón y en la mente de cada uno. Y que esa palabra poderosa produzca frutos para vida eterna. Y que esos frutos se puedan ver extraordinarios, maravillosos, lindos en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme retirar esto un poquito antes de comenzar. Vamos a continuar leyendo la epístola a Filemón, la epístola de San Pablo a Filemón. Una de las cosas lindas de la Biblia es que la Biblia es como una mina. Tú entras y vas cavando, cavando, cavando y vas encontrando piedras preciosas, pepitas de oro, cosas lindas y maravillosas. Si yo volviese a ser un pastor joven, me propondría predicar de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo. Versículo por versículo. Hay tanta joya, hay tanta piedra preciosa, hay tantas enseñanzas. El tema de hoy, por ejemplo, solo la epístola a Filemón daría para predicar unos 20, 25 sermones. Yo voy a predicar solo 4. Pero los textos de esta noche, a partir del versículo 4, enseñan lecciones lindas. Yo voy a tratar de sacar algunas porque no nos da el tiempo. Miren, el versículo 4 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Solo ese versículo, miren, las ideas que podríamos comentar y profundizarnos. Doy gracias a mi Dios, mi Dios. Ahí hay un sermón. Mi Dios. El cristianismo no es tener un Dios, es tener mi Dios. La experiencia del otro no me sirve a mí, yo tengo que tener mi experiencia. La oración del otro puede ayudarme de alguna manera, pero yo tengo que tener mis milagros, yo tengo que ver las cosas lindas que Dios hace en mi vida. Esa experiencia, mi Dios, yo no voy a comentar mucho esto, mi Dios. Ustedes saben que Dios no reconoce nietos, solo reconoce hijos. Si el padre de ustedes fue un hijo de Dios, naturalmente tú eres un nieto de Dios, porque eres hijo del Hijo de Dios. Pero si tú vas a la Biblia, no vas a encontrar un versículo que diga, nietecitos míos, queridos nietos, pero vas a encontrar muchas expresiones, hijitos míos, hijos, hijos amados, porque Dios no acepta nietos. Y si hay un joven, quiero decir una cosa, la experiencia de tu padre no te sirve. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Tu Dios, mi Dios. Bueno, vamos a dejar. Doy gracias a mi Dios. Ahora mira, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Doy gracias cuando oro. Hasta aquí en su oración, Pablo no está pidiendo nada. Mejor dicho, en la oración que Pablo presenta aquí en la epístola a Filemón, no pide nada. Pablo pide a Filemón, pero a Dios no le pide nada, a Dios solo le agradece. Agradece, agradece, agradece.
Agradece inclusive por la vida de Filemón. Nosotros tenemos una falsa idea de que la oración es para pedir, 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 pedir. Yo no digo que la oración no tenga que tener una petición, claro que la oración tiene petición. Pero 90% de la oración debería ser gratitud, gratitud, gratitud. Reconocimiento, reconocimiento de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. El otro día alguien me dijo, pero pastor, Dios no hace nada maravilloso en mi vida, ¿de qué le voy a agradecer? Está todo mal, no tengo empleo, no tengo documento, no tengo salud, mi hogar destruido. Agradécele. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas no están saliendo como queremos. Debemos agradecer a Dios inclusive porque las cosas aparentemente nos están saliendo mal. Estoy viendo colportores por ahí, no sé, mi corazón me dicen que son colportores. ¿Esos de corbata roja son colportores o no? Ah, son diáconos. Tienen cara de colportores. Cuando no te abren la puerta, agradece a Dios. ¿Tú serías capaz de recibir el diagnóstico del médico que dice que estás con cáncer y arrodillarte y agradecer a Dios? Difícil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes por qué es eso? Porque estamos acostumbrados solo a pedir, 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 pedir. Y la oración para nosotros es un instrumento de convencer a Dios para que haga lo que queremos. Pero oración no es eso. Porque Dios sabe lo que necesitas antes que pidas cualquier cosa. Entonces, si Él ya sabe lo que necesitas, ¿por qué tienes que orar? Es que tú no oras para convencerle a Dios de nada. Si alguien quiere hacerte el bien, es Dios. Si alguien quiere que tengas un buen empleo, si alguien quiere que tengas buena salud, si alguien quiere que tengas un hogar feliz, si tu hijo está aplicando para una gran empresa, si alguien quiere que tu hijo entre, es Dios, más que tú. Dios quiere lo mejor para ti. Entonces no creas que tú pasas la noche toda, Señor, que mi hijo entre a la empresa, que mi hijo entre, que mi hijo entre. Dios te va a contestar. Eso es el concepto que nosotros tenemos. Dios ya te contestó hace mucho tiempo. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero ¿y si no entra? Y si no entra es porque eso es lo mejor para ti y para tu hijo. Solo que es duro aceptar eso. Es duro aceptar eso. Yo tengo un hijo abogado. Y él estaba en el último año de derecho. Estaba haciendo prácticas en el más grande estudio de abogacía de la ciudad de Brasilia, donde están todos los tribunales, la capital de Brasil. Y él estaba feliz y agradecía a Dios que... que me dieron la oportunidad de hacer prácticas aquí, porque si hago un buen trabajo, pues me van a asimilar al más grande escritorio o buffet de abogados de aquí. Y un viernes, bueno, cuando él entró, dijo que no podía trabajar el sábado, le dijeron, está bien, no hay problema, pero un viernes el jefe le dijo, mira, mañana a las 10 de la mañana te necesito aquí. Él le dijo, pero hicimos un trato, yo no puedo. Pero es solo mañana, nuestro trato sigue en pie, tú todos los sábados tienes libre, solo mañana. Es una excepción, yo no estoy diciendo que trabajes todos los sábados.
Sí, doctor, pero no puedo. ¿Cómo no puedes? Yo te doy todos los sábados, tú no me puedes dar un hito. Vamos a ser un poco maleables. Toda verticalidad no funciona en nada. Doctor, no puedo. ¿Quién es tu pastor para pedirle permiso? No, que no se trata de mi pastor, se trata de mí. Pero tú no eres un abogado, tú no tienes cabeza abierta. No me vas a decir que una horita va a destruir tu fe, va a mudar tu... No. Doctor, no puedo. Bueno, yo te espero. Ahora, si no vienes mañana, el lunes, ya no te presentes. Y él llegó a la casa triste. ¿Qué hago, papá? Le digo, haz lo que tu conciencia te dice, lo que Dios te dice. Y no fue. El lunes se presentó. Y cuando el jefe lo vio, le dijo, ¿qué dijimos? No te presentabas el sábado, no venías hoy. Acabó, chao, estás fuera. Yo vi a mi hijo sufrir y de cierta manera estremecer su fe. Porque lo primero que él dijo fue lo siguiente. Yo fui fiel a Dios. Mira lo que Dios me hace. ¿Sería justo raciocinar así? Desde el punto de vista humano, sí. Porque nadie se alegra cuando las cosas van mal. Te despiden del empleo, ¿vas a agradecerle a Dios? Te dicen que estás con cáncer, ¿vas a agradecerle a Dios? Te dicen que tu hijo acaba de morir, ¿vas a arrodillarte y agradecer a Dios? Un ser humano normal difícilmente va a hacer eso. Pero difícilmente si no nos hemos acostumbrado a hacer de la oración agradecimiento. Pero si hemos aprendido a agradecer, 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 no va a ser difícil agradecer en los momentos difíciles. Pero si hemos hecho de la oración solo petición, 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 cuando los momentos difíciles llegan, no vamos a poder agradecer. Yo me arrodillé con mi hijo y le dije, mira hijo, hay una cosa, Dios no falla. Aparentemente falló, pero eso es aparentemente, porque Dios no falla. Dios te va a abrir una puerta, pero papá, ¿qué puerta? Estoy en el último año de derecho. Esta era la gran oportunidad de mi vida. Y ahora te voy a decir una cosa que le dije a mi hijo. Cuando aparentemente Dios te cierra una puerta, es porque te está abriendo una puerta más grande. Cuando aparentemente Dios demora en responder la oración como tú quieres, es porque tú todavía no estás preparado para recibir la bendición. Porque a veces tu corazoncito es de este tamaño y Dios tiene para ti una bendición enorme que no cabe en tu corazoncito. Y el instrumento que Dios tiene para que tu corazón sea grande, para que quepa la grande bendición que tiene Dios por ti, el instrumento para hacer crecer tu corazón se llama tiempo, se llama espera. Inclusive hablando de la venida de Jesús, la Biblia dice, y si tardar, ¿qué? Espéralo, espéralo, espera. No están saliendo las cosas como quieres. Calma. Pero pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que tu corazón se haya abierto de tal manera que quepa la bendición de Dios. Calma. Un mes después mi hijo consiguió la oportunidad de hacer prácticas en el Consejo Federal de Medicina. Fue allá. Ya pasaron 12, 13 años de ese día. Hoy día mi hijo es el abogado del Consejo Federal de Medicina. Y él aprendió una cosa. Cuando las cosas no salen como quiero, Dios tiene algún otro plan para mí. Solo que a veces para aprender eso nosotros tenemos que llorar, queridos. ¿Sabes que las lágrimas, el dolor, el sufrimiento es la mejor manera de aprender? Si has peleado con tu novio esta semana y estás desesperada y piensas que te vas a quedar soltera por el resto de la vida, calma.
Si tienes que llorar, anda a la casa, muerde el travesero y llora. Llora. Yo pienso que a veces Dios nos ha dado lágrimas para lavar el veneno que nos está consumiendo por dentro. Llora. Pero confía en Dios. Porque Dios te está preparando un novio mejor que el que tú tenías. Nunca desesperes. Pastor, ¿y si mi hijo murió? ¿Qué puerta más grande me está abriendo Dios? ¡Ya murió! Ah, querido. Hay una cosa linda, mira. El mejor momento para un hijo de Dios morir es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera. Voy a repetirlo. El mejor momento para que un hijo de Dios muera es el momento cuando Dios en su sabiduría permite que muera, aunque tú no lo entiendas. Y si quieres saber de eso, anda y ve la historia de Ezequías. Dios le dijo, prepárate porque vas a descansar. Y ahí pues vino el ser humano. No, Señor, por favor, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis bisnietos, déjame vivir. Y Dios le dio 15 años más de vida. Al final de los 15 años, yo creo que Ezequías se había arrepentido muchas veces. Y tal vez al final de esos 15 años, tal vez Ezequías dijo, Dios mío, ¿por qué no acepté 15 años atrás cuando me dijiste descansa? Porque en esos 15 años, él tuvo un hijo. Ese hijo llegó a ser el peor de los reyes de Israel. Que no hubiera nacido si él hubiera descansado cuando Dios le dijo aquí. Otra cosa, él nunca hubiera visto la derrota de su pueblo delante del enemigo. Y él lloró amargamente. Claro que no lo entendemos, claro que naturalmente todos queremos vivir, porque no nacimos para morir, querido, nosotros nacimos para vivir, con vocación de vida, la vida palpita en cada célula nuestra. No es natural que alguien quiera morir, pero vivimos en un mundo de muerte. Pero cuando llega el momento de descansar, es que ese era el mejor momento, no discutas con Dios. Y yo siempre digo que el cristiano no tiene que tener miedo de descansar, sí. Mis hijos dicen que yo digo eso porque estoy bien de salud. Pero que si el médico me dijese, pastor, ¿tiene un mes de vida? Ahí mis hijos dicen, ahí quiero verte predicar eso. Pero queridos, yo pienso así. La muerte para el cristiano no es un sueño. La Biblia no dice que es un sueño. No es que es un sueño del cual vamos a despertar. Tú a veces te... a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Cuando te despiertas, miras el reloj, 6 de la mañana. Ya pasaron 7, 8, 9 horas, pero parece que has dormido un segundo, porque cuando estás durmiendo, el tiempo no pasa. Ahora, si tú mueres hoy, duermes. Cuando Cristo resucite, vamos a decir, tú te despiertas. Yo me acuerdo que estaba en el año 2010. ¿Qué año es? Es el año 3010. ¿Qué? Si acabo de dormir. Pero es que la vida es así, querido. El sueño es así. Entonces yo te digo, cuando llega la noche y tú vas a ir a dormir a la cama, comienzas a sufrir. Ay, Dios mío, no quiero dormir. Por favor, no me dejes dormir. No,
Tú vas, te lavas los dientes, tomas un baño, te pones el pijama, te acuestas y ya. ¿Por qué? Porque tienes la seguridad que mañana te despiertas. Ahora, si tú tienes la esperanza que Jesús quiere colocar en tu corazón, llegó el momento de descansar, pues chao, porque mañana me despierto cuando la trompeta suene. Entonces, hay que agradecer a Dios. La oración de Pablo era una oración saturada de agradecimiento, gratitud, gratitud. No pedimos a Dios para convencerle a hacer lo que queremos. Oramos a Dios para que la oración sirva de un vehículo de relación, de comunión. Lo importante de la oración no es lo que yo digo, lo importante de la oración es la comunicación. Ya alguien puede estar preocupado con lo que estoy diciendo, voy a repetir. La importancia de la oración no es lo que digo, la importancia de la oración es la comunión, la comunicación. Eso es como una pareja. En la noche está ahí el hombre aquí, el esposo aquí, la esposa aquí conversando. Hablan de tonterías. Oh, pa, 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 pa. No hay nada de esencial. Pero lo importante no es lo que están diciendo. Es la comunión. Es la comunión. Lo importante de la oración es la comunión. Agradece, agradece, agradece. Ahora hay otra cosa interesante en el aspecto de la oración aquí. Mira, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti. Está hablándole a Filemón en mis oraciones. Aquí Pablo está hablando de la oración intercesora, de la oración intercesora, de orar por otro. Ora por otro. Ahora te voy a explicar por qué es importante la oración intercesora. Porque hay gente que me dice así: pastor, vamos a decir que Homero, el buen Homero, el famoso Homero, y grande compañero y amigo, por eso hago bromas con él. Homero no quiere saber nada de Dios, vamos a decir, ¿no? Porque es un santo hombre de Dios. Pero vamos a decir que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y yo oro y oro y oro por él. Y él no quiere saber nada de Dios. Entonces viene alguien y me dice: ¿pero para qué pierdes el tiempo orando por él si él no quiere saber nada de Dios? Dios no va a obligar. No lo va a obligar a él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué oras si él no quiere saber nada? Ahora te voy a decir por qué oras. Es que hay un conflicto cósmico. El conflicto entre Cristo y Satanás. El conflicto entre el bien y el mal. Si Dios viene a trabajar en el corazón de Homero, él no quiere, no quiere saber nada, no pide nada, y Dios viene a trabajar en el corazón de él, en el esquema, en el bosquejo del conflicto cósmico, el diablo agarra a Dios y le dice así: espera un poco, ¿dónde está la libertad que le diste a los seres humanos? ¿No los hiciste libre? Ahora, ¿él te está pidiendo que trabajes en su corazón? No. Entonces, ¿por qué lo molestas? Déjalo tranquilo. Y Dios se queda sin argumento, porque tiene razón. Si él es libre, Dios le ha dado libertad. ¿Cómo es que su espíritu va a estar trabajando con él si él no pide? Pero cuando yo oro por él, y el espíritu viene a trabajar en el corazón de él, y el enemigo le dice: ¿por qué le estás molestando si él no pide? Mi oración intercesora le da un argumento a Dios. Porque Dios dice: está bien, yo no estoy atendiendo la oración de él porque él no está pidiendo nada. Yo estoy atendiendo la oración de él porque él está pidiendo. Entonces la oración intercesora le da un argumento a Dios para continuar trabajando en el corazón de las personas. Por eso ora, ora por tu esposo. Pero pastor, ¿para qué? Ese hombre ya no está perdido, es 40 años, no quiere saber nada. Sigue orando, sigue orando. Yo cuando era pastor de iglesia, jovencito, tenía una hermana cuyo esposo era un ogro, literalmente. No quería saber nada, no quería ver a nadie. Había expulsado muchos pastores de casa. Y yo no me atreví a tocar la puerta, porque ya había expulsado a mis antecesores. Yo era un muchacho inexperiente. Hay muchas cosas que yo hice en la vida y de las cuales me arrepiento. Me arrepiento de no haber tocado la puerta, pero no toqué.
pero confortaba a la hermana y le decía: hermana, calma, sigue orando, un día su esposo se va a convertir. Después pasaron los años, salí de esa iglesia, me fui a Brasil. Cada vez que volvía me encontraba con ella y le preguntaba: ¿y cómo va? No, pastor, nada. Pasaban 10 años, y ahí, hermana, no, nada, no, nada. Un día de esos volví al Perú, ella corrió a darme la noticia: pastor, mi esposo se bautizó. Le digo: ¿y cómo fue eso? Ese es un milagro. ¿Cómo se realizó ese milagro? Y ella, mira lo que me dijo: pastor, durante casi 40 años yo le hablaba todos los días a mi esposo acerca de Jesús y él no, no, no. Pero el último año cambié de estrategia. En lugar de hablarle a mi esposo acerca de Jesús, empecé a hablar a Jesús acerca de mi esposo y él se convirtió. El poder de la oración intercesora. Tu hijo está en las drogas, no quiere saber. Hay papás que dicen así: no, para mi hijo ya no hay vuelta. Hay vuelta. Sigue orando, sigue orando. Dale el argumento a Dios que él necesita para continuar trabajando en el corazón de tu hijo. Un día, querido, y te digo, un día, antes de la venida de Cristo, cuando el Espíritu Santo en su plenitud se mueve en este mundo para bien o para mal de los rebeldes que no quieren saber nada, para bien de los que pueden escuchar la voz de Dios, yo te digo una cosa: la promesa de Dios se va a cumplir. Mi palabra no volverá a mí vacía. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, pueden ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, después de muchos días lo hallarás. Ninguna oración que tú has hecho a Dios pidiéndole por la persona querida que no está en la iglesia, que no quiere saber nada de Jesús, ninguna oración que tú has hecho se ha perdido. Un día te vas a sorprender con las cosas maravillosas que Dios va a hacer en la vida de las personas. Y te digo una cosa, querido: si una sola cosa tendrías que llevar esta noche para tu casa, lleva la esperanza, la seguridad de que Dios va a traer de vuelta a la persona querida tuya que está afuera, la persona que no quiere saber nada de Jesús. Dios es maravilloso y Él va a hacer ese trabajo. Pablo pues oraba por Filemón. ¿Y por qué oraba por Filemón? Porque recuérdate que Pablo estaba mandando a Onésimo, el esclavo ladrón que había venido y se había convertido, lo estaba devolviendo. Le dice: ahora tú vas a arreglar tu pasado, vas a hablar con Filemón. Entonces Pablo, al mismo tiempo que mandó a Onésimo llevando la carta, él se quedó orando, 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 orando para que el corazón de Filemón se abriese de tal manera que perdonase a su siervo. Hay otra cosa interesante, en los versículos siguientes dice así: Pablo le dice a Filemón: porque yo oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los otros santos. Quiere decir que Filemón era un buen cristiano, amaba a Jesús y amaba a las otras personas. Ahora, aquí hay una cosa interesante: el que ama a Jesús debe amar a las otras personas. Pero hay personas que no son fáciles de ser amadas, y seguramente tú conoces a algunos de ellos. Tú quisieras amarlos, pero no se dejan amar. Son difíciles. Hay personas que han nacido con un extraño don de no dejarse amar. Pero si tú dices que amas a Jesús, ¿qué es lo que Pablo dice? Por eso es que Pablo oraba por Filemón: oro por ti, para que ese tu amor por Jesús se revele también por tus hermanos. Pero no solo por ellos, sino por este esclavo que te robó y está volviendo a ti. Porque es maravilloso amar al hermano. Es fácil amar al que te hace bien. Pero amar al vecino que te hace una bulla terrible ahí en el piso de encima. Orar al vecino cuyo perro viene y orina en tu puerta. Orar al vecino que tiene un loro que te despierta todos los días a las 5 de la mañana. Orar a la persona que habla mal de ti. Orar a la persona que no te saludó. Orar a la persona que un día tú estabas andando y él estaba hablando con otra persona, pero hablando mal de ti. Y después te sonríe. Y entonces tú llegas a la conclusión: este es un hipócrita.
Amar a esa persona. ¿Cómo es posible amar a una persona así? No es fácil. Quiere decir, Pablo le dice a Filemón, tú amas a Dios, tú amas a los que están a tu lado, pero ahora quiero ver si tú amas a Onésimo, que te robó, que te hizo mal, que te traicionó, que te falló. Y es por eso que oro por ti, porque solo Dios te puede dar la capacidad de amar a quien te hizo mal. Y querido, te digo una cosa, tienes que perdonar y amar al que te hizo mal. Tienes que hacerlo. No porque te vas a perder si no lo haces. No mires la vida cristiana de esa manera. Pero tienes que amar y perdonar al que te hizo mal por un simple motivo. Porque si tú no eres capaz de perdonar, si tú guardas un poquito de resentimiento en tu corazón, un poquito de rencor en tu corazón, jamás vas a disfrutar de la vida en su plenitud. No vas a disfrutar. El dinero no te va a hacer feliz. La familia no te va a hacer feliz. El buen empleo no te va a hacer feliz. Compras una ropa, no la usas. Compras un zapato, no lo usas. Viajas, vuelves infeliz. Y te preguntas, ¿qué me falta? ¿Sabes lo que te falta? No te falta nada. Te sobra. Y lo que te está sobrando es ese resentimiento que estás guardando en tu corazón. Tienes que amar y perdonar, porque es la única manera de disfrutar de la vida en su plenitud. Yo te pregunto, ¿tienes esta noche algún resentimiento por alguien? Esta noche antes de dormir voy a ser como Pablo. Voy a orar por ti. Voy a interceder por ti. Claro, no conozco tu nombre, pero voy a interceder por ti. Y voy a decirle a Dios, Señor, si en esta noche, en el auditorio, había una persona que está guardando resentimiento, rencor contra alguien, dale la capacidad, no solo de amarte a ti, no solo de amar al hermano bueno, sino de amar al que lo hirió, al que le falló, al que lo traicionó. ¿Para qué? Para que pueda disfrutar de lo que es felicidad. Hay mucha gente que no es feliz, porque no tiene la capacidad de sacar la basura, porque el resentimiento es basura, y cargando basura no puedes disfrutar. ¿Cómo puedes disfrutar de un perfume maravilloso cargando basura? ¿Cómo puedes disfrutar del aroma de una comida linda cargando basura? Tienes que limpiarte de la basura. Ahora, solo Jesucristo lo puede hacer, solo Jesucristo lo puede hacer. En el versículo 10, mira lo que Pablo dice: y te ruego pues por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero terminar con este mensaje. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Interesante, ¿cómo es la vida, querido? Porque nosotros imaginamos la vida de una manera, Dios la imagina para nosotros de otra manera. Y felicidad es aprender a vivir la vida, no como la imaginamos, sino como Dios la imaginó. Hay gente que dice así, pastor, no es esta la vida que yo imaginé para mí. Pero ya te has preguntado si es esa la vida que Dios imaginó para ti. Yo no soy feliz porque esta no es la vida que yo quería. Pero ya le has preguntado a Dios si esa es la vida que Dios quería para ti. Mira, Pablo tenía que ir a Roma, donde estaba preso. Preso en Roma, escribió la carta a Filemón. Quería ir a Roma. Y les prometió, les escribió una carta diciendo, voy a ir a Roma y de Roma ustedes me van a ayudar para ir a España. Mira los planes misioneros de Pablo. Entonces Pablo estaba en la región de Corinto. Dijo, estoy recogiendo ofrendas para los pobres de Jerusalén. Llevo a Jerusalén, entrego las ofrendas y viajo para Roma. Espérenme ahí. Entonces recogió las ofrendas en Corinto, fue para Jerusalén, entregó las ofrendas en Jerusalén y cuando estaba para partir para Roma, lo toman preso en Jerusalén y lo llevan a la cárcel de Cesarea, allá cerca de Jerusalén. Y él se queda preso 3 años, preso, con acusaciones injustas, mentirosas. Pero él era ciudadano romano, entonces apeló al César. Y el César aceptó la apelación y le dijo, traigan a ese preso para ser juzgado aquí en Roma. Y 3 años después de estar preso, él va a Roma.
Solo que en ese viaje, el barco naufragó en la isla de Malta. ¿Te acuerdas? Cuando le picó la serpiente y todo eso. Fue un viaje tumultuado. Y finalmente llega a Roma. Solo que en sus planes originales, Pablo debería llegar a Roma libre, feliz, bien alimentado, con buena salud. Debería llegar a la plaza pública y hacer una campaña de evangelismo. Todo lindo. Pero Dios lo hace llegar a Roma, pero de una manera completamente diferente de lo que él imaginó. Lo hace llegar preso. Ahora, si libre, ya sería difícil la predicación del evangelio en Roma. Preso entonces, ya no haría nada. Pero si tú vas al libro de Tesalonicenses, vas a ver que Pablo dice ahí que justamente por causa de sus prisiones, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convirtió. Por causa de tu dolor, gente que no se hubiera convertido de otra manera, se convertirá. Yo no sé si tú te enteraste de lo que sucedió con un misionero brasileño en la isla de Palau. Lo asesinaron. Mataron a él, mataron a la esposa, mataron al hijo. Una tragedia. Muchacho lindo. Los padres de él viajaron para allá. Imaginen encontrar a su hija, la nuera, la nieta muerto, y él, al nieto muerto y a la nietecita toda herida. Lo primero que tú imaginarías es, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios es ese? Que no cuida. Esa madre no debería tener rencor por ese asesino. Agarraron al asesino 24 horas después. Cuando la madre llegó allá, ya estaba preso el asesino. Lo había hecho drogado, dominado por las drogas. Y ella pidió, yo quiero ver al asesino de mi hijo. Y fue a la prisión. Y todas las cámaras de la televisión ahí. Para ver qué es lo que va a decir esta señora al asesino del hijo. Todos los órganos de información ahí. Y ella fue ahí. Ahí estaba, cara a cara con él. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué sentirías delante del que mató a tu hijo? ¿Qué le dirías? Y esa señora miró al hombre y le dice, mira, tú no sabes el dolor que me has causado. Tú no sabes el dolor que has traído a nuestra familia. Tú has acabado con lo más precioso que tenía. Pero yo vine para decirte que te perdono. Y que Dios tenga piedad de ti. Aquello fue tan impresionante, porque la televisión estaba, los órganos de información estaban. Aquello fue tan impresionante. El pobre misionero ahí, en 2 años de ministerio que tenía, no había hecho mucha cosa. Duro el evangelismo. Pero el testimonio de la madre impactó tanto que el pastor que fue en su lugar tuvo el terreno mucho más fácil para la evangelización. Que Dios tiene sus caminos. El problema nuestro es que cuando el dolor llega, nos desesperamos. Cuando muere alguien, nos desesperamos. Un accidente, nos desesperamos. Un cáncer, nos desesperamos. Estoy perdiendo la casa, me desespero. Perdí el empleo, me desespero. No salió mi documento, me desespero. Y es humano, pero no es cristiano. Porque el verdadero cristiano en el dolor tiene que decirle, Señor, me está doliendo terriblemente, no te entiendo, pero creo en ti y confío en ti. Tienes todo el derecho de llorar y mirar al cielo y decirle, Señor, perdóname, como ser humano no te entiendo. Pero tú nunca has fallado a tus hijos y no me vas a fallar. Ayúdame a llegar hasta el fin. Y después te vas a dar cuenta las maravillas que Dios te estaba preparando. ¿Te acuerdas de Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro? Las hijas le habían mandado, cuando Lázaro estaba enfermo, emisarios, ven, tu amigo, el que tú amas, está enfermo.
Y Jesús se quedó por allá. 4 días ya había muerto y el hombre ya olía mal, ya estaba en descomposición y Jesús llega. Y una de las hermanas se atrevió a decirle: Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora ya no. ¿Para qué? Cuando estaba enfermo te suplicamos, te imploramos, lloramos, te mandamos emisarios, no viniste. ¿Ahora para qué? ¿Para qué? ¿Sabes por qué Jesús demoró? ¿Sabes por qué Lázaro murió? ¿Sabes por qué aparentemente Jesús no le hizo caso a ellas? Porque lo que ellas estaban pidiendo era poquito. ¿Sabes lo que ellas pedían? Una curación. Pero Jesús estaba preparando para ellas, ¿qué cosa? Una resurrección. Oh, querido, ¿no quisieras decirle esta noche: Señor, yo quiero creer en ti? Yo no sé si estás sufriendo, si algo malo ha sucedido en tu vida, si estás triste, estás llorando, si hay algo que sucedió en tu vida pasada que no logras olvidar, sangra cada vez que te acuerdas, no te deja ser feliz. Te voy a pedir que ahí donde estás le digas: Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti. Aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir, dile: Señor,